A ver, vamos a meter a la Bárbara del otro día, ¿va? Bárbara. Bárbara. ¿Bárbara? ¿Mori? Creo que no va a hablar. Bueno. Ah, ya, ¿Bárbara? Bueno. Y bueno, ¿quién habla con Bárbara? Aló. Oh, que la verga. ¡Bárbara! Mande. Ah, ya, ya. ¿Me oyes o no? Sí, sí. Oye, Bárbara, te tengo una prueba, un challenge el día de hoy. ¿Cuál? A ver, Bárbara. Todos los perrones de aquí, yo creo que todos son unas personas muy bonitas. ¿Tú no lo crees? Sí, todo el mundo es lindo. Ah, y tú, a ver, pinches perros. ¿Tú de casualidad tienes novio, boyfriend? De nada. ¿No tienes novio? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? No te, pero te han llegado chabones, sí, que te quieren ligar, ¿sí? ¿Y por qué no los aceptas? ¿No te llegan al precio? No, no quiero, no. ¿Pero quisieras el día de hoy encontrar tu alma gemela en Discord? No sé. A ver, ¿qué me recomiendas? Sí, yo digo que sí, ¿no? Los vírgenes, digo, la gente de mis streams, para nada vírgenes, pero sí detallistas, amorosos y calurosos. Ajá. Yo creo que te puedes encontrar algo... Ay, mierda, güey. Están... Yo creo que te puedes encontrar algo bien, ¿no? ¿A poco no? Gracias por los bits, Juma. Puede ser. ¿Sí? ¿Estás dispuesta? Sí. No mames. ¿Estás dispuesta? Aunque hace rato no quería nada, pero pues si me lo recomienda el señor Pipe, pues ah, sí. Eso, pues yo creo que sí, ¿no? Pues si no, ¿qué opina el banca? Me petó. Okay, ah, Virgi. Simón, tú dale, tú dale. ¡Pinche perra puta! Tan agresivo. Ya sabe que es de cariño la borrega. Me dice así, cabrón. No me voy a dejar besar al ratito. Bueno, entonces... Sí, sí. ¡Ah! No mames, estaba ese güey ahí. A ver, entonces, sí, toda la gente, y ahí viene la cabrona. Vean cómo se arrima la culera. Ahí anda, esta es la pinche miserable ladrona. Pinche borreguita. A ver, entonces, ¿tú crees que puedes encontrar a tu amor ideal aquí en Discord? Podría ser. ¿Tú crees que sí? Sí, yo creo que sí. ¿No? La neta, yo creo que sí. A ver, Bárbara, para empezar, para que estos para estas buenas personas que empiecen a conocerte un poquito más, para ver si tienen chance contigo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta patinar. Ah, perrona. ¿Y luego? ¿Qué más te gusta hacer? Nadar, colorear. La edad tiene 21, sí que sí. ¿Verdad que sí? ¿Quién tiene 21? Tú. Ah, no. Sí, yo digo que tienes 21. Para estos términos sí tienes 21, ¿vale? Ah, bueno. A ver. Ah, bueno. ¿Te gusta patinar? ¿Te gusta? ¿Qué más te gusta? Nadar. ¿Nadar colorear. También? ¿Colorear? Sí. ¿Te gustan los hombres sinceros, humildes, caballerosos? Claro, sí, obvio. Ok, entonces, ¿tú crees que te vamos a encontrar? Como todos los que están viendo, claro está. Claro, claro. A ver, vamos a empezar por el Daniel, a ver. Bueno, Daniel, sí, ¿para qué entras si no tienes mi micrófono? Ah, ya. Bueno, Daniel, ¿cómo estás? Sí, bueno. ¿Sí, Daniel? Hola. ¿Cómo estás, Daniel? A ver, ¿tú estás viéndole directo? Obvio. Entonces, tú sabes a lo que vienes. Creo suponer que... A ver, ¿a qué vienes, güey? Ah, creo que ligarme a esta Bárbara. A ver, Daniel. Dime. ¿Tú eres un caballero? Vamos a empezar con eso, porque si no son caballeros, ¿para qué los queremos aquí? Obvio, ¿Por qué te consideras caballero? A ver, ¿y cómo se sabe si es un caballero? Y sé darle su lugar. ¿Sabes darle su lugar y qué más? Y respetarla ante todo. ¿Tú estás dispuesto a respetar a Bárbara ante todo? Pinche obvio. A ver, tú, pinche perra cabrona, síguele. Está en la puerta la hija de su puta madre. Ya llegó otra vez a pedir cariño y amor. Pinche borrega. A la madre, por un momento pensé que me lo había dicho a mí. No. Hola. Sí, ahí suenas mejor, el micro. A ver, pinche Daniel, entonces le vas a dar su lugar ante todo a Bárbara. Obvio. ¿Quién vive en un pinche kinder? El Daniel. Daniel, ¿tienes una guardería ahí en tu casa? Mis primos están con mi hermano en la sala y creo que haciendo se el amor. Por esto. Yo creo, no sé. Andan de traviesos. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Así de, oye, primo, sí. ¿Por qué tú no tienes eso? ¿Por qué tú traes esa cosa colgando? Y se empieza, así se empiezan a hacer norteños, ¿eh? Ah, no, soy de Monterrey, no. Bueno, qué bueno. A ver, güey. Entonces, mi Daniel, ¿qué le diría? Dígame. A ver, les voy a hacer tienen que hacer un pequeño, ¿cómo se dice? No acertijo, güey, ¿cómo se dice? Una actividad. A ver, güey, entonces, imaginemos
que están en un parque. Yo y mis padres. Uh-huh. Están en un parque y Bárbara está sentada alimentando a los patitos del parque, de ahí de un lago. Okay, okay. Y tú llegas, te sientas y pues obviamente, y pues ya salúdala y empieza en el salseo. Ok, de una vez te aviso que no soy muy bueno haciendo eso y me pongo rojo. Y ¡ay, no mames! Es invento, tú no la vas a conocer. Digo, van a pasar su vida juntos, güey, ¿no lo vale? Oh, no, pues sí. A ver, güey, empieza. A ver, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel, mucho gusto. Hola. Ah, bueno, para saber. No, güey. Sí. Tengo que llegar y decirle, hola, ¿cómo estás? Eso dijo, güey. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Fue lo primero que dijo. Sí, mucho gusto. De Natsu. Qué presentación más formal. A ver, pero Bárbara, tú síguele. A ver, bueno. Sí. Hola, no, muy bien, gracias. ¿Y tú? Soy Bárbara, un placer. Ah, el placer es mío. ¿Cuántos años tienes? Bueno, tengo 21. Ah, perfecto. Yo tengo 22. Ah, bueno. Sí. Veo que estás alimentando los patitos. ¿Es tu mascota favorita? No. ¿No? ¿Cuál es tu mascota favorita? Tú. Dile, tú, no es que era mascota animal, güey. Tu puta madre le contesta. No, sigan. Va a sonar bien raro, pero búsquenlo, es un panda rojo. ¿Un qué? Panda un rojo. Panda. Ah, ¿un caray, panda? ¿Cómo es eso? Ah, los pandas rojos yo sí los conozco por Pokémon. Sí. A ver, Borregan, brinca. Yo por güey que se perdió. No, los ubico. Ah, no, no. Infórmese, amigo. Sí, es lo que voy a hacer. Sí, ¿y qué haces tan sola? Alimentando a los patos. ¿Solo eso? Pues no me ves. O sea, sí que digamos, pues ver, pues no. Ah, ¿Eres ciego entonces? ¿Qué? Pues si no me ves. Ese güey, aparte sordo. Diego dile. Y sordo. Diego y sordo, hijo de su puta madre. Se cortó. Pues no escuché. ¿Ese romántico? Sí. A ver, sigan. Sí. A ver, Pipe, ¿cuál es tu definición de romántico? Ese güey, no, ese sí vale es verga. A ver, banca, enséñale. Ya no. Hay un pinche gringo que no se calla, la verga. Ya lo silencié. That's not right. Pues toda su reputa madre, ni quien lo pele. Y el güey cotorreándose ahí solo. Está igual que el Daniel valiendo verga. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Actividades físicas, mi fatiga. ¿Qué clase de actividades físicas haces? No sé. A veces hago un corro. Me gusta patinar. A ver, Bárbara. ¿Te acuerdas que el otro día no se te entendía ni verga? Así otra vez destápate o no sé qué tengas que hacer. No, es mi voz. ¿Es tú qué? Es mi voz. A ver. ¿Tu hoyo? ¿O qué? A la madre. Es que no te entendemos. ¿Yo entendí hoyo? Era mi voz, lo siento. Che, huevona. Ah, bueno, prosigo. Prosigue, matando. Ah, bueno, pues yo practiqué BMX por 5 años. Ah, caray, no. No sé si te gustaría ir a dar un paseo. ¿Hala? ¿Y a dónde? A un parque, no lo sé. ¡No mames, pero qué pendejo! ¡No mames, qué pendejo! ¡No sé! No, mi amigo, te estás hundiendo tú solo. Y sí, ya con eso te lo digo, güey. A ver, bueno, a ver, vamos a hacerle el ejemplo, ¿vale, sí, Bárbara? Dale, va. A ver, me siento, ¿no? Y hola. Sí, claro. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo aquí jugando fútbol y me descansé porque me gustan también los patos. Ah, qué chévere. No es cierto, no estoy jugando fútbol. Pero como te vi sola, pues dije, me voy a sentar un ratito también. ¿Sí puedo? Ah, bueno. Sí, claro, ya está sentado, ¿no? O te espanto a los patos. Si quieres, no importa. No, pues se los espanto, yo digo, porque estoy feo. No. ¿Ah, feo? ¿No? Entonces sí me puedo quedar aquí. Claro. Eso, bueno, entonces, ¿cómo estás? Ah, mira, ya el gusto es mío. ¿Cómo te llamas? Bárbara, ¿y usted? ¿Y usted? ¿Tan viejo me veo? No, es que siempre digo. Ah, bueno, menos mal, porque ya me estabas haciendo sentir betarrón. No, es costumbre. Ah, bueno, yo me llamo Iván. Ah, un placer. Sí, oye, y te iba a preguntar, porque a mí me encanta ver a la gente alimentar a los patos. De hecho, ese es mi deporte favorito.
¿Lo haces okay. muy seguido? No, de hecho no, solo pasaba por aquí. ¿Ah, sí? ¡Puta! Sí, sí. ¡Oh, la verga! ¡Oh, la verga! Oye, qué cabrón. Así pasó, pasó un pinche loquito y le dijo. No, ignóralo, ignóralo. Es mi amigo, pero tiene, tiene síndrome, tú sabes. Ah, con razón. Sí, sí, sí. Me lo dijo a mí, no te vayas a espantar. Okay. Es que tiene un problema, una enfermedad que en vez de estornudar, normalmente él siempre dice puta. Entonces tú imaginarás el problema que tiene en la Navidad ahí con toda su familia. Ah, como que estornuda diciendo puta. ¿Eh? Como que estornuda diciendo puta. Sí, 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 así pasa. Ah, no mames. ¡Pinche Daniel, ya! ¡O matas a todos tus pinches primos de ahí, cabrón! ¡Cállense a la verga! ¡A la verga! ¡Ah, pero para eso! ¡Para eso! ¡Cállense a la verga! ¡Ven por tu iPad! ¡Oh, my God! ¡Ah! O sea, para eso sí eres bueno, cabrón. A ver, Goku Gamer. A ver, Goku Gamer. Alguien llamado Goku Gamer es experto ligando. Goku Gamer. A ver. Goku Gamer. A la ver. Bueno, a la verga. Oye, Goku Gamer, ¿de dónde eres? De Venezuela. ¡Ah, ah perros! Mamá. ¡Compatriotas! Claro. ¿Desde cuántos años tienes? 13. Ah, no. Oh, no importa, no importa. El amor no hay de edades. Oye, Goku, tienes 13. ¿Sabes a lo que Dime. Viniste o no? Pues sí. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? En teoría, a contar una historia, pero. Pero ya, pero te vas a rifar. ¿Le vas a demostrar a Daniel que eres mejor que él? No sé, supongo. ¡Ah, perro! Eso es todo. Esa es la actitud. Esa es la actitud, bichi Goku. Entonces. Ya sabes, güey, están en un hotel. Bárbara está sentada en el jacuzzi. Ajá. Y llegas tú y te sientas, ¿vale? Sí. A ver, venga. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me puedo sentar allí o está ocupado? No, 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 no. Adelante. Ok, gracias. ¿Cómo te llamas? Bárbara, un gusto. ¿Y usted? José Ángel, igualmente. No, dile Goku, puto, dile Goku. ¿Qué pedo? ¿Se petó Goku? No. Ah, no mames. Ya se asustó Goku, güey, cuando le revelamos su identidad. Claro. ¿Goku? Dime. A ver, güey, háblale, háblale, síguele. Sí. ¿Cuántos años tienes? Pongamos que 21, ¿y usted? 10 y 20. 10 y 20. Ah, no mames. 20 siempre, dile, para que te veas bien chavo. Tengo 20 siempre, mucho gusto. Venga, venga, venga. Ah, igualmente. ¿Ah, tú también tienes 20 siempre? No sé. Sí, también, también. Pero siempre. Mucho gusto, ni sí, modo. todos tienen 20 siempre. Claro, claro. A ver, síguele, Goku. Y bueno, ¿de qué parte eres? ¿De Venezuela? Soy de Aragua, ¿y tú? Yo de Valencia. Ah, cabrón, ¿eso está en España, no? No, hay otro Valencia en Venezuela. Ah, caray. Que quedó por Carabobo, ¿cierto? Ah, no. Ya te petó, ya se calentó tanto el morro que ya petó. Ay, no mames. Apágalo, Otto. Yo digo por el jacuzzi, no me vayan a pensar mal. No. A ver, ah, cabrón, ¿qué pasó? ¡Ta madre con ese culero! La a ver, síguele, Goku. Queremos que llegues. Bueno, ¿qué tipo de música te gusta, por ejemplo? No tengo un gusto definido. Puedo escuchar cualquier tipo. ¿Y tú? La verdad es que tampoco. Me gusta más el hip hop. Oh, o el más. Pop. Ah. ¡Joder! Bichis conversaciones. Y sí. Es que pues se supone que el jacuzzi es para relajarse, ¿no? Sí, sí. Por eso. Sí, ah, están relajados. Dice, se supone que el jacuzzi es para relajarse, ¿no? Sí, pues con razón se está masturbando el Goku. Bueno, yo me salgo. Adiós. Adiós. ¡Ah, ya! ¡Adiós! ¡No! ¡Es pinche Goku! No, ya. A ver. Pinche Goku, güey. Dile, oye, me encantan tus ojos. No sé, dile algo. Sácale conversación. Dile, oye, ¿y cuánto llevas aquí? ¿Qué haces? Yo vengo de trabajo. Invéntatelo, güey. Son puras mentiras aquí. Pero bueno, me andan llamando. Dale, bebé. Bueno, ya regreso. Vamos. Dale. Goku, ¿algo que le quieras decir a Bárbara antes de despedirte? Pues no sé. Espero que encuentres a tu hombre ideal. ¡Hijo de su puta madre, güey!
No, pues no te quedas con Bárbara, pero sí conmigo, pichi Goku. Che, Goku, güey. La verdad, fue un gustazo tenerte por acá. ¿Algo que le quieras decir a la perrada? Lo de antes, que sigan sus sueños. Y yo que sé, que sea astronauta, si te esfuerzas, puedes conseguirlo, youtuber o streamer, lo que quieras. ¿Cuál es tu sueño? Yo quiero ser creador de juegos, programador. Ah, mira. Hola. Pues, y lo vas a lograr, güey. Vas a ver. Yo estoy bien seguro que lo vas a lograr. Sí. Pues gracias a ti, güey. Y un gustazo. La verdad, fue un gusto igualmente. Haberte saludado. Igualmente, igualmente. Dale, Goku, nos vemos. Dale, Goku. Te lo daba y... Chao, adiós. Adiós. Aquí sigue, Goku. Pero te tenías que salir, Goku. Adiós. Es que todos se saludan, todos se despidieron y el güey aquí seguía. Sí. Y le digo, ¿qué pedo? Así como cuando te despides de alguien, pero van por la misma dirección. Y dice, ah, caray. Ese momento incómodo. Sí. Que se ven y siguen caminando. A ver, vamos a... Oye, pues nada mal, el Goku, la verdad se robó mi corazón.